Buenos días y un saludo a todos ustedes. Bueno, hoy voy a grabar un vídeo sobre, digamos, una introducción a los sueños, al significado de los sueños. Los sueños es un tema muy complejo, pero hoy simplemente voy a abordar un poco, digamos, una primera parte para luego, en diversos vídeos que iré editando cada 2 o 3 meses, pues abordar diferentes aspectos de todo lo que tiene que ver con los sueños. Bien, quería decirles además que ahora aquí en España estamos a final de julio, mucha gente coge algunos días de vacaciones y también quería desear a todos aquellos que nos siguen en el blog y que cogen unos días de vacaciones, pues que descansen y recuperen fuerzas para luego, para septiembre. A todos aquellos que no las cogen por las razones que sea, pues también expresarle mi saludo. Y como siempre, a todos aquellos que en otros países ven nuestros vídeos, pues también un cordial saludo de mi parte y de parte de José Luis, el técnico de este blog. Decirles también que en el blog hay ya muchos vídeos, hay 30 vídeos, hay muchos temas sobre la psicoterapia psicoanalítica, las primeras sesiones de una psicoterapia, sobre la depresión, sobre la autoestima, que titulé El amor sano a uno mismo, sobre la sociedad de psicoanálisis. El último que he grabado era sobre lo que llamo, digamos, la proyección, que le llamo contaminación mental, aquello que proyectamos de nuestra mente en la realidad externa. Y bueno, y otros muchos que ustedes pueden ver, ¿no? También hay una serie de vídeos cortos, de 5 minutos, sobre, digamos, lugares de encanto de aquí de la ciudad de Valencia, la ciudad de las artes y las ciencias, el jardín botánico, el jardín del Turia, etcétera, etcétera, que graba y pone música José Luis a estos vídeos que hemos llamado Rincones de Encanto. Bien. Después de decirle esto, hoy le voy a hablar, como digo, de los sueños. Desde siempre, el ser humano se ha preguntado por el significado de los sueños. Todas las civilizaciones, o prácticamente casi todas, se han preocupado, se han interesado por ese fenómeno universal que son los sueños que tenemos cuando dormimos. Porque luego hay otros sueños que llamamos sueños diurnos, que tenemos durante el día, que son parecidos a los sueños nocturnos, porque se trata de estos ensoñaciones, de vaneos mentales que tenemos a veces y nos sorprendemos durante la vigilia, durante el día, es decir, ¿qué estaba pensando yo? Hay momentos en los que nos podemos dejar llevar por impulsos, por fantasías, por deseos, incluso durante el día, y como digo, que son muy parecidos a los sueños. Quizá en algún vídeo pueda hablar de esta parte, digamos, de los sueños diurnos. Pero hoy no voy a hablar de estos sueños, sino más bien de los sueños nocturnos. Y como digo, el ser humano se ha interesado siempre por despejar las incógnitas que tienen que ver con los sueños. Freud, el psicoanálisis, yo diría que ha sido una de las corrientes de psicología que más ha profundizado, yo diría la que más ha profundizado claramente en el significado de los sueños. En 1900 Freud publica una gran obra que tuvo una difusión enorme en todo el mundo, que se llama La interpretación de los sueños. En ella aborda desde muchas vertientes el tema de los sueños y llega a la conclusión, después de un largo análisis y de poner muchísimos ejemplos sobre los sueños, llega a la conclusión de que los sueños son una realización de deseos. Es decir, él piensa que a través de los sueños queremos cumplir nuestros deseos. Cumplir nuestros deseos en el propio sueño. Realizar nuestros deseos en el propio sueño. Esta es la conclusión a la que él llega. Esto también lo abordaré, es decir, abordaré mucho más ampliamente lo que Freud dice sobre los sueños en otro vídeo, pero hoy solamente quería destacar esto. Y destacar efectivamente que los sueños en nuestras sesiones clínicas son muy importantes, porque, como decía Freud, los sueños son la vía regia al inconsciente, es decir, la vía principal a nuestro inconsciente. Por tanto, por eso le damos tanta importancia.
si el psicoanálisis ha hecho de esa parte inconsciente de nuestra personalidad, digamos, ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho estudio, tanto Freud como todos los psicoanalistas, a esta parte de nuestra personalidad, pues para acceder a esa parte de nuestra personalidad tenemos como elemento fundamental, como instrumento fundamental, como camino fundamental, los sueños. ¿Qué pasa en los sueños? ¿Qué pasa cuando dormimos? Fíjense que cuando dormimos, nuestra conexión con el mundo cesa. Nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído y todos los demás sentidos, digamos que cesan. Quizá no absolutamente, pero sí fundamentalmente. Nuestra mente, todos los procesos que empleamos en la vigilia tenemos que estar muy atentos al mundo. Al mundo en el sentido físico, por ejemplo, piensen ustedes, cuando vamos andando por la calle, tenemos que estar muy atentos a todos los obstáculos que se nos pueden, desde los demás transeúntes que andan con nosotros por la calle, sea si vamos a pie o si vamos en un vehículo, hasta los árboles, todos los elementos que forman el paisaje, digamos, de la ciudad. Tenemos que estar muy atentos para no tropezar, para no darnos un coscorrón contra esos, digamos, postes de la luz, farolas, etcétera, etcétera, que forman el paisaje urbano. Por tanto, todo eso en el sueño cesa. Los procesos lógicos, la racionalidad que estamos continuamente empleando durante la vigilia, porque no solamente se trata de los aspectos físicos, sino también de todo lo que tiene que ver con lo cultural, de todo aquello que tiene que ver con lo simbólico. El mundo está lleno de símbolos, de cosas que simbolizan otras cosas, y por tanto eso está muy presente en nuestra vida durante la vigilia. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es un fenómeno simbólico, las palabras designan otra cosa que no es la propia palabra. Entonces, todo esto, digamos, durante el sueño cesa. ¿Y qué ocurre? Pues que todo eso que durante el día hemos ido albergando en nuestro inconsciente, en esa zona, digamos, profunda de nuestra mente, en esa zona, digamos, como yo llamo a veces, tipo sótanos, cavernas, lugares, digamos, un tanto de penumbra, ahí albergamos nuestras vivencias, nuestros sentimientos, nuestros deseos, muchas cosas que no podemos realmente descargar en la realidad, sino que quedan como reprimidas. Por ejemplo, si uno está en su trabajo y tiene un problema con su jefe o con un compañero y siente mucha rabia o incluso puede sentir también mucho afecto, muchas veces todo eso queda en esa parte inconsciente y seguimos atentos al trabajo que estamos realizando. Y así en tantas otras cosas que dejamos de lado, que van a parar a esa parte inconsciente porque son reprimidas y porque son censuradas por nuestra mente consciente y se albergamos en esa parte. Bien, pues entonces toda esa organización interna que ha quedado reprimida durante el sueño, digamos que toma un gran vigor. Nuestra mente empieza a funcionar en lo que llamamos en psicoanálisis el proceso primario. El tiempo y el espacio ya no es importante. Podemos en el sueño, podemos mezclar, pueden convivir aspectos diferentes del tiempo, por ejemplo, la infancia y la vida adulta, espacios diferentes, lugares muy distintos donde nos trasladamos de uno a otro en el propio sueño y pueden ser lugares que nosotros creamos en el propio sueño, pero pueden ser lugares reales que están a miles de kilómetros y en el sueño los unimos como si prácticamente estuvieran juntos a veces. Este es el proceso que se despierta en el sueño.
Por tanto, el sueño se rige por otras reglas diferentes a la vigilia de la vida consciente. Es lo que llamamos, como digo, el proceso primario, donde el tiempo y el espacio dejan de tener el significado que tienen en la vida consciente. Lo que las reglas, digamos, los mecanismos del sueño son el desplazamiento, digamos que las diferentes representaciones se desplazan libremente, libremente, y la condensación, las diferentes representaciones, sentimientos, deseos, etcétera, pueden condensarse y pueden unirse, dejando aparte todas las reglas de la lógica racional y de nuestra vida consciente. Bien, esto sería una breve introducción a los sueños. Bien, ahora les voy a hablar de diversos sueños. Miren, el primero de ellos es un sueño muy sencillo. Un señor, primero les diré lo que, digamos, los elementos de la vigilia de unos días anteriores, mejor dicho, del día anterior, que hicieron que este sueño apareciese. Un señor va de viaje y va a visitar a una serie de clientes en diversas, sobre todo en dos ciudades, y decide cenar en otro lugar, en otra ciudad más pequeña, pero que a él le encanta. Elige esto lo hace así con cierta, muy consciente, es decir, quiere elegir un buen lugar, estar tranquilo después de toda una jornada de trabajo intenso, y elige un buen restaurante para ir a cenar en esta ciudad. Cena en ese restaurante, él me cuenta que cena muy agradablemente, que lo atiende muy bien y que todo lo que le ponen para cenar está muy bueno y tiene muy buen sabor, y él se queda muy satisfecho. Acaba la cena y sale y da un paseo por esta ciudad, y en ese paseo ve una heladería. La mira, tiene ganas de tomar un helado, incluso se acerca porque hay un expositor donde se ven los diferentes helados, los diferentes, digamos, colores, tonos de esos helados, pero no decide entrar. Desea entrar, pero no entra. Sigue paseando y vuelve otra vez al lugar donde estaban los helados. Otra vez mira, desea tomarse el helado, pero no se decide a tomarse ese helado. Reprime ese deseo de tal manera que ese deseo queda insatisfecho porque sentía un gran deseo de tomar ese helado. Bien, llega al hotel y va a dormir. Y por la noche tiene este sueño, un sueño sencillo. Se despierta, él sueña que está en su casa, durmiendo en su casa, no en el hotel. Le dice a su mujer que se levanta en el sueño, baja a la calle y hay una especie de kiosco donde venden helados. Va a este señor que está en el kiosco y le dice que quiere un helado que ve en una especie de barra, un helado que está sin una barra, que tiene dos sabores diferentes. El señor del kiosco va a ponerle el helado, pero se lo pone cabreado y de mal humor. Y en eso el helado se le cae al suelo. Se hace varios pedazos y se llena aquello de tierra y ya no puede comerse el helado. Este es el sueño. Fíjense ustedes que esta persona había querido tomarse el helado después de la cena, pero no pudo darse a sí mismo ese deseo, no pudo satisfacer ese deseo. El sueño, ese deseo que ha quedado reprimido en ese paseo que él da, donde pasa dos veces por delante de esta heladería, ese deseo aparece en el sueño y se crea un argumento, una especie de historia, donde hay un kiosco, él se levanta, va a ese kiosco para tomar helado, pero el señor del kiosco está cabreado, está de mal humor y se le cae el helado y no se puede tomar el helado. Fíjense cómo hay un deseo, el deseo de tomar el helado, en el sueño me refiero, también en la realidad, pero al mismo tiempo hay algo que reprime, que censura ese deseo. Yo creo que es un sueño que refleja perfectamente a esta persona. Porque realmente
Este señor es así. Toda su vida prácticamente ha sido así. Fíjese por esto la importancia del sueño. ¿Cómo un sueño tan simple puede expresar tan claramente la esencia, la estructura fundamental de un ser humano, la estructura de su personalidad? Este señor durante toda su vida ha sido muy trabajador, muy exigente, muy perfeccionista, con unos ideales de, digamos, de perfección, con unos ideales sobre todo laborales, muy exigentes. Ha trabajado incesantemente durante muchas horas, durante todo. Es un señor ya de una cierta edad, Y en el sueño se refleja este problema que ha tenido durante su vida. ¿Cuántas veces ha querido darse una satisfacción y no se la ha dado de una forma similar a como ocurre en la vigilia? O sea, cuando va al hotel, cuando sale del hotel en la heladería y durante el sueño. ¿Cómo la mente ahí durante el sueño, digamos, integra un argumento, una especie de teatro de la mente, para formar un sueño? Bien, este es un ejemplo. Pasaré a hablarle de otros sueños. Este es de una mujer joven. Es muy sencillo también, En el sueño se ve con una especie de top, creo que se llama así, esta especie de suéter o de blusa cortita que deja una parte de, digamos, de la, toda esta parte del estómago libre, al desnudo, para hacer deporte. Y yo cuando voy a andar aquí a lo que se llaman los jardines del Turia, veo a muchas chicas que llevan esta prenda para correr, etc. Bueno, el sueño es que esta chica, puedo decir que es una chica guapa y joven, muy guapa y muy joven. Esta chica, en el sueño, está cortándose con unas tijeras este top. Por la parte de los pechos, por el, digamos por esta parte, ¿sí? Está cortándoselo con unas tijeras. Pero no llega a cortárselo totalmente. Queda un trocito así, digamos 3 o 4 centímetros, que no se corta. Y por tanto, si se hubiese cortado totalmente, los pechos, sus pechos, habrían quedado completamente al aire. Habrían completamente al desnudo. Porque esto es lo que llevaba, porque ella cortaba todo lo que llevaba. ¿Qué querrá decir este sueño? Fíjense que esta chica está en un momento de su vida en la que está teniendo que tomar decisiones importantes. No puedo hablar de esas decisiones porque quedaría un poco al descubierto de qué persona estoy hablando, y esto siempre es sagrado. Digamos, debe quedar siempre la personalidad o la persona concreta de la que debe quedar en el no debe ser conocida por ustedes. Aunque también les puedo decir una cosa, yo para hablar de algunos pacientes pido permiso a esos pacientes. Esta misma paciente, yo le he hablado de este vídeo y me dijo que siempre y cuando no apareciera ella como que se reconociese, pues podía hablar, y eso estoy haciendo. De todas formas, aún así, aunque me den permiso, siempre procuro que su realidad, o sea, su, no me sale ahora la palabra, su personalidad física, y que de su nombre, su identidad, esta es la palabra, quede un poco fuera del alcance de ustedes, ¿no? Bien, pues esta mujer está tomando decisiones importantes ahora. Y está queriendo liberarse de muchas cosas. Hay en ella un gran deseo de liberación. Esta persona es un poco parecido a este paciente del que hablaba, pero bueno, hay también aspectos muy diferentes. Esta chica también es una persona muy exigente. Ella tiene un trabajo de tipo, digamos, social, y se emplea muy a fondo y, digamos, que lo hace, digamos, muy bien. La verdad es que está haciendo mucho bien a mucha gente. Entonces, en ella hay un deseo de liberarse, incluso de liberarse físicamente, incluso de liberarse, digamos, vamos a llamarle sexualmente. Y ese gesto
ese acto en el sueño de cortarse ese top, dejando una pequeña parte sin cortar, expresa la ambivalencia de su de este momento. Por una parte quiere liberarse, pero por otra parte no se atreve a liberarse completamente. Ahí aparece de nuevo una censura, una serie de mecanismos que impiden que ella se corte totalmente, es decir, se libere completamente de todo aquello que durante su vida le ha oprimido, que ella ha censurado, que ha reprimido, que ha empleado mucho la racionalización, la intelectualización como mecanismos, la formación reactiva como mecanismos de, para no liberarse de esa parte y para no expresar todo aquello que es inconsciente y que ella evidentemente teme. Bien, este sería un segundo sueño. Ahora les voy a hablar de dos sueños más de la primera persona que le he hablado, del señor del primer sueño. Miren, en uno de ellos, este señor es cazador de toda su vida. Él va al campo, tiene una casa y va a cazar. Pero mira por dónde, en este sueño, él siempre ha cazado y cuando caza una pieza y cae medio que no está muerta del todo, la tiene que rematar. Bien, pues en este caso está cazando, él me dice, tordejas. Quizá él le llama así. Entonces dispara y cae una tordeja y cae herida, pero no está muerta, está viva. Cuando él va a rematarla, la tordeja le está mirando. Y él, en ese momento, siente una compasión hacia este animal que le está mirando fijamente y no lo mata. Este es el sueño. ¿Qué querrá decir este sueño? Mire, este señor, como digo, toda la vida ha sido cazador y nunca ha sentido esto cuando ha tenido que rematar a las piezas que ha cazado. ¿Por qué en este sueño aparece esa especie de compasión? Aparece también el hecho de cazar, porque está cazando y por tanto dispara. Pero también aparece esa compasión hacia este animal. Mire, porque este señor está viendo un gran avance en su terapia. Está haciendo grandes avances. Está pudiendo empezar a expresar su sentimiento. Les puedo decir que este año ha sido el primer año que ha podido, por ejemplo, con un hijo suyo, en su cumpleaños, ha podido abrazarle, ha podido felicitarle y darle un abrazo. Eso no lo había podido hacer nunca. Es la primera vez que lo hace. Es el primer año que puede hacer eso. Así les podía poner un montón de ejemplos de la vida de esta persona. En el sueño se refleja esto. Se refleja por una parte, se refleja esa parte de cazador, de persona que no tiene ningún problema en disparar a aquello que quiere cazar. Pero esto de el animal que le mira y él se compadece porque la mirada del otro le llega, la mirada donde el otro le dice: necesito algo de ti, no me mates, no me elimines. Y entonces en él aparecen esos sentimientos. Esto es una cosa que ahora mismo se está dando en múltiples relaciones de la vida de este hombre. Está empezando a poder expresar sus sentimientos, aunque todavía conviven con una parte violenta y agresiva, que es la del cazador, que sin remigro de ninguna clase dispara a... Digamos, en este caso eran aves, pero en otro caso podían haber sido un jabalí o un ciervo o cualquier otra cosa. Este es otro sueño. Ahora, otro sueño de este mismo señor. Mire, sueña que está Valencia, está lloviendo en Valencia, España, porque estamos, les recuerdo a ustedes, a todos los que no son de España, que estamos, grabamos desde la ciudad de Valencia, en España, en el Mediterráneo, este señor sueña que está lloviendo torrencialmente y se está inundando la ciudad. Entonces él coge su coche y su familia y se marcha hacia un pueblo donde tiene un chalet.
Y resulta que está allí, el Salez está, este pueblo está en la montaña y el agua va subiendo, pero no llega a inundar el chalet. El agua se queda, el chalet se queda como hecho una isla. Este es el sueño. Un sueño también sencillo, con un argumento sencillo. ¿Qué puede querer decir este sueño? Mire, este señor muchas veces se siente muy angustiado por tantos problemas que están ahí en su interior desde toda su vida. Ya le digo que es un señor ya de cierta edad y que él siempre le han estado realmente inundando. Han inundado su vida. Es verdad que él, a pesar de todo, ha tenido una vida de mucha actividad, pero siempre ha sido una vida muy problemática, muy, de mucha angustia, de temores, de miedos, de ansiedades, de angustias, muy intensos, muy intensos. Y ahora todo esto que todavía le inunda, que deja su cuerpo como si solo dejara al descubierto su cabeza y todo lo demás está como inundado, como él, si él lo sintiera así, está realmente queriendo liberarse de todo esto, pero todavía está ahí presente en su vida, pero está en un proceso de liberación. Por eso fíjese que tiene una actitud activa en el sueño. Él sale de la ciudad y se marcha a ese chalet para encontrar una solución a ese problema. Esto es lo que está pasando también en su vida. Bien, ahora le voy a contar un sueño, es un sueño mío. Hace quizá un mes tuve este sueño. Es un sueño que estaba así como, vamos a llamarle, como en penumbra, por decirlo de alguna forma. Yo colaboraba con un grupo clandestino, una célula clandestina, que luchaba, digamos, contra un gobierno dictatorial. Y yo colaboraba con este grupo pequeño de personas que tenían una actividad frente a este régimen. Y en el sueño, esto ya es el sueño, me pedían que yo fuera a rescatar un coche que la policía les había requisado y que lo tenía en una comisaría, que había y tenía un aparcamiento, allí estaba ese coche vigilado por la policía. El coche se podía retirar con una condición, tú tenías que ir allí, firmar, y entonces la policía con esa condición te daba el coche. Y querían que yo hiciera eso. Yo les digo que eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque les digo que el riesgo era excesivo y los beneficios no eran tan grandes, era recuperar el coche, aunque el coche lo necesitaba la organización. En el propio sueño discuto con ellos diciendo que eso se podría sustituir de otra manera, se podría sustituir el coche por otro coche o hacer las cosas de otra manera. Este sueño conecta con cosas de mi pasado. Fíjese cómo aquí el pasado y el presente se ha unido. Por esto de que en el sueño lo que rige es el proceso primario, como en una terapia lo que rige es lo que le pedimos al paciente es que nos hable, digamos por así decirlo, si es posible en proceso primario, es decir, a través de la asociación libre. Entonces, ¿con qué tiene relación este sueño de mi pasado? Tiene relación con que yo cuando era joven colaboraba efectivamente con un grupo, de ese grupo, en una región de España, emergió el Partido Socialista Obrero Español. De ese grupo fue, de ahí nació en esa región ese partido. Y yo colaboraba con este grupo en diversas cosas. Y aquí fíjese que aparece un poco esta parte de mi pasado, que no es que yo estaba pensando durante el día en esto, no. Yo creo que este sueño quiere decir otra cosa. Quiere decir, yo diría, el compromiso. Vamos a llamarle el compromiso que yo quiero tener en cada momento de mi vida con respecto a las decisiones que adopto. Es decir, ¿hasta dónde quiero llegar yo? ¿Hasta dónde quiero comprometerme? ¿Hasta dónde quiero arriesgarme? ¿O hasta dónde debo arriesgarme?
o hasta dónde es prudente o eficaz. Porque fíjense que en el sueño yo les digo que el hecho de rescatar el coche supone un riesgo excesivo, porque tú quedas allí ya como fichado y como sabiendo la policía que perteneces a ese grupo, y por tanto ya estás en manos de la policía realmente. Es decir, yo creo que el sueño expresa ese problema que yo me planteo muchas veces, es decir, ¿hasta dónde quiero yo llegar? ¿Hasta dónde quiero yo llegar? En un riesgo razonable, en un riesgo que no sea impulsivo, que no sea un impulso, que no sea una descarga, sino que sea algo que yo decido con verdadera libertad y que, por tanto, no voy a convertir el riesgo que yo quiero asumir en la vida en un impulso momentáneo donde puedo ir más allá de aquello donde yo quiero ir. Y yo creo que todos nosotros debemos tomar nuestras decisiones, pero deben ser decisiones pensadas, analizadas y decididas con toda responsabilidad y con toda libertad. Pues eso es lo que creo que quiere decir este sueño del que yo les estoy hablando, que es un sueño, como digo mío. Bien, yo creo que con estos sueños, que no son excesivamente complicados, quizá el más complicado en su argumentación es quizá este último, porque bueno, aparece toda esta historia del pasado, del presente, etc. Yo creo que con estos sueños pueden ustedes tener una idea de cómo yo interpreto los sueños. Evidentemente, los sueños hay que interpretarlos siempre en contexto. Mire, este tipo de libros que hablan de los sueños, sueño tal, esto significa tal cosa, sueño tal, significa tal otra, es un poco... los sueños no deben interpretarse así. Para interpretar bien un sueño, por ejemplo, en una terapia, un paciente trae un sueño, ese sueño hay que unirlo. Es una parte de todo ese material, de la vida de ese paciente, que tú conectas con todo lo demás. Y al conectarlo, a poner esa pieza dentro del rompecabezas que es la vida de todo ser humano, cualquiera de nuestras vidas, es cuando podemos pensar qué significará ese sueño, teniendo en cuenta, evidentemente, cómo funcionan los sueños, como he dicho, a través de ese proceso primario donde la lógica racional, el espacio, el tiempo, todo eso queda anulado y ese proceso secundario queda sustituido por un proceso primario. Pero hay que poner el sueño dentro del contexto de la vida y de la historia consciente e inconsciente de esa persona que está en terapia. Eso debemos hacer también con nuestros sueños, porque yo creo que esto que les estoy hablando de los sueños tiene que servirles para poder entender un poco mejor sus sueños. Mire, lo que creo que no deben hacer ustedes es despreciar sus sueños. Muchas veces decimos, bueno, he soñado esto, o ni siquiera le prestamos atención, o he soñado, o no he soñado, lo recuerdo, o no lo recuerdo, pero no prestamos la más mínima atención a nuestros sueños. Estamos muy equivocados, porque nuestros sueños nos están dando la clave, nos están ofreciendo los códigos a través de los cuales podemos entender, interpretar, conocer muchas cosas de nosotros importantes. Muchas cosas que están ahí en ese trasfondo, en ese inconsciente, en todo eso que está reprimido, pero que es tan importante en nuestra vida. Por tanto, presten ustedes atención a sus sueños. Intente hacer un esfuerzo para pensar qué puede significar esto que he soñado. Dejar su mente libre para relacionarlo con cosas que han podido suceder, pero no solamente cosas del presente, pero también cosas del pasado, sentimientos, vivencias, deseos, historias de su vida. Bien, para esto creo que puede servir este vídeo, para despertar su curiosidad y su atención hacia el conocimiento de ustedes mismos a través de sus sueños. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.